No te muevas, ya viene Código Urbano. Buenas tardes a todos los oyentes. Hoy jueves de Código Urbano. Estamos muy contentos porque tenemos invitados especiales, invitados ya de la casa. Ya habían venido el año pasado. Hoy estamos con Emily. Hola Emily, ¿cómo vas? Hola, muchas gracias. Muy buenas tardes. Un jueves aquí espectacular, viéndolos a todos y obviamente con casa llena. Principalmente queríamos hablar sobre los drag queen. O sea, es un tema espectacular y que siempre nos trae mucho de qué hablar, mucho por qué aprender y claramente tenemos de todo por decir. Así que, ¿por qué no les damos la bienvenida? Claro que sí, acá estamos. En verdad, me gusta mucho que vuelvan ustedes, que estén acá de nuevo como contándonos todas las experiencias que tuvieron y pues lo que se viene ahorita. Entonces ya entrando en materia. Resulta que mediante la investigación sobre el contexto queer, la artista plástica, fotógrafa y publicista, hágame el favor, María Paula López, desarrolla por segunda vez su exposición Pantomima, una serie fotográfica que detalla un performance en el mundo drag queen. ¿Qué piensa, Juana? No, pues es que es perfecto y aparte que María Paula es como súper pro, que son muchas cosas y que pues tú nos cuentas, ahorita ya nos contarás mejor, que haces de todo. Y me parece... es mujer, o sea, que espera. Obviamente puede hacer muchas cosas al tiempo y yo sé que la va a sacar del estadio con su nueva exposición llamada Pantomima. Entonces quisiéramos entrar en materia y obviamente presentarles a nuestra querida invitada y ya seguido a esto iremos contándoles qué más trae. Hola María Paula, ¿cómo vas? ¿Mapa? Mapa, ¿cómo estás? Bien, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Muchas gracias por la oportunidad siempre y por confiar en nosotros. No, gracias a ti en serio por venir, por tomarte el tiempo de querer estar acá con nosotros. Y pues primero quiero que nos cuentes un poco de la experiencia que tuviste el año pasado, que nos hables un poco de cómo fue, cómo estuvo todo. Pues el año pasado fue Mascaradas. Mascaradas fue el proyecto que les comenté, mi investigación con los drag, adentrándome en ese mundo lleno de magia literal, magia y maquillaje y cosas divinas que a uno como mujer lo motivan y se fue, pucha, ¿por qué no me puedo hacer algo así? Entonces, no sé, lo empecé a desarrollar de una forma más artística, a creer un poco más en mi visión como fotógrafo y en ellos, porque ellos son una puesta en escena, ellos son arte viviente. Entonces, Mascaradas me enseñó muchas cosas y llego más fortalecida a seguir sosteniendo una exposición con un performance, con muchas expectativas sobre cómo va a trascender este proyecto para que ellos puedan crecer como artistas. Una cosa es cuando ellos se montan en teatrón porque allá hay una puesta en escena y otra cosa es cuando se montan con un artista. Es muy diferente, es como wow. O sea, tú no vas a sentir lo mismo cuando vas a una exposición que cuando vas a un lugar de bares y etc. Entonces ya ese trasfondo es demasiado enriquecedor, que ellos digan, hey, me encanta, ustedes, hey, me encanta, vamos a verlos, porque no hay visibilidad para los drag en Colombia. Y si hay, son pequeños como alternativas para que ellos encuentren un lugar para montarse, que sea un día para ellos, que ellos decidan qué voy a hacer, que lo hagan, porque ellos lo hacen perfecto, ¿sabes? Yo creo en los drag de la forma más espectacular del mundo, porque yo los veo cada vez que les hago fotos, es apasionante, es como les exijo, recreo cosas, porque ellos tienen un estilo, pero yo veo otra cosa. O sea, yo veo un millón de cosas que ellos no ven y esa seguridad es bárbara. O sea, en las fotos, ¿has visto mis fotos? Sí, de hecho tienes unas, ahorita subiste unas a tu estado, bueno, a tus historias en Instagram que están súper cool. O sea, en serio, te tomas muy bien como el trabajo de hacer todo el proceso para una sola foto, que yo sé que detrás de una sola foto hay un montón de cosas, y creo que ahorita, bueno, nos contarán más sobre eso.
También quería invitar a la mesa de trabajo a Jonathan Méndez para que nos cuenten un poco también su experiencia. Entonces, bueno, mi nombre es Drama Davis. Soy drag queen hace un año larguito ya. Pero hace 6 meses conozco a esta mujer. ¿Qué tal esta mujer, no? Más preparada que un kumis. Nos montamos en este proyecto y nos dijimos cómo vamos a darla toda y nos vamos a montar en esta locura. Entonces, ¿sabes? A ti como artista, como performer y como drag queen, te llena de mucha motivación que hayan personitas como Mapa que te apoyen y que te den el espacio para hacerlo. Así como lo decía ya hace un momento, si bien son contados con los dedos de una mano los establecimientos que permiten el drag acá en Bogotá o en Colombia en general, mostrar como diferentes facetas del drag también es bastante interesante, ¿sabes? Porque pues como tal estamos acostumbrados a ver solamente un tipo de drag, a la drag chusca, a la drag bonita, la que es host, la que le gusta a todo el mundo. Sin embargo, Mapa, más allá que mostrar el drag, ha mostrado toda la diversidad y el abanico que este, pues como tal, tiene. Entonces, Mapa ha tomado fotos de chicas monster, de chicas andróginas, de chicas con barba, porque hay drag queen con barba. Entonces, pues, como que recibir ese apoyo y como tal esa motivación de que valoran tu trabajo. Realmente cada drag queen tiene un motivo completamente distinto por el cual hace el drag. O sea, algunos lo hacen por moda, otros lo hacen por plata, otros lo hacen porque sí, por desparche, por hobby. Sin embargo, personalmente a mí, a Drama, el drag me llevó como tal a tomar ciertos como complejos, ciertos trastornos, ciertos prejuicios que tenía sobre mí mismo como Jonathan y poder explotarlos en el drag, ¿sabes? O sea, como tal, fue que suene chistoso, pero en el momento en el que yo me monto la peluca, me monto los tacones, soy alguien completamente distinto. Y pues como tal muestro una fortaleza que puede que Jonathan no muestre. Jonathan nunca se va a montar en una tarima, Drama se la come. Ese poder que tú como que te autodas, como ese autoimpulso, por así decirlo, eso es lo que a mí personalmente me llena el drag. ¿Y quieres de pronto contarnos un poco más de Drama? De, pues nos decías que ella sí se sube en la tarima, se come la tarima, pero ¿qué otras cosas te ha aportado Drama a tu vida? Bueno, lo primero, como les dije, es como más autoaceptación, ¿sabes? O sea, realmente mi autoestima subió un montón desde que empecé a hacer drag, porque empecé a aceptarme como soy. Es arte porque, mira, este fue un maquillaje rápido, pero igual fue un trabajo de 2 horas, más o menos, 2, 3 horas. ¿Y ese es rápido? Ese es rápido. Entonces, ¿sabes? O sea, como que montarte el cuerpo, peinar la peluca, maquillarte, vestirte, combinar. O sea, tú tienes que saber de moda, tienes que saber de baile, tienes que saber de equilibrio, tienes que saber de acrobacias. Entonces, como que también resulta ser muy aprovechoso porque cada vez que te montas aprendes algo. O sea, cada vez que te maquillas tú dices como, bueno, esto me quedó mal, yo sé que para la próxima lo puedo hacer así. O cuando haces un performance, bueno, este paso no me salió tan bien, entonces ya sé cómo puedo mejorarlo. Entonces es un proceso de constante aprendizaje, ¿sabes? Siempre estás aprendiendo, siempre vas a aprender algo nuevo. O sea, yo conozco drag queens que llevan ya 8 años haciendo drag y siempre están aprendiendo. También te va llenando porque te vas como, aunque no te den un cartón, no te den un título, un diploma, realmente te estás ejerciendo en algo. ¿Sientes tú que el drag consiste en parecerte lo máximo a los estereotipos de una mujer o cómo lo ves? Un rotundo no. Mira, si bien el drag viene de la rama del transformismo, que el transformismo pues sí es parecer lo más que se pueda a una mujer biológica, realmente lo que hacemos en el drag es tomar toda esta femineidad que pues por muchos años ha ido evolucionando, pero como tal transformarla y llevarla como al límite. O sea, Mapa, ¿tú te pondrías algo así para salir? Bueno, si ustedes me ven, yo utilizo maquillajes raros. Yo soy queer. Yo gané mucha fuerza de voluntad con respecto a ellos. Entonces, no sé, como que no me pondría peluca ni nada, pero sí, yo soy un poco irreverente también en mi personalidad, en mi forma de vestirme, de maquillarme, de arreglarme. Me gusta sentirme cómoda. Eso he aprendido mucho de ellos, ¿sabes? Esa fortaleza de echarme con una peluca. Vieras la cara de mis porteros cuando los monto en mi casa, porque mi estudio es en mi casa. Entonces, sube Jonathan. Sí, señor, que suba.
y al momento de bajar es como que está bajando con un montón de amigos. Entonces todo eso y me ha ayudado, mis relaciones con la gente que me rodea, mi casa, mis vecinos, locaciones, han sido aceptadas. Como también hay gente que nos ha cerrado la puerta, ay, son raras. No, una señora nos prestó la locación para esta exposición y apenas nos vio dijo no, porque también rompe con el tema de la religión, rompe con el como no, ¿qué estás haciendo? No, rompe todo el esquema social que hay. Entonces imagínate esta gente, un jueves, a mediodía, caminando por la calle, obviamente genera un impacto, porque no es normal, no estamos acostumbrados a los cambios, a las cosas diferentes. Eso es lo que busco, que la gente sea más abierta, que acepten lo diferente, porque de hecho lo diferente es lo que rompe. Tú estás lo mismo todos los días, te aburres. Pero si ves a alguien así, ¡ay, qué chévere! Y lo vas a contar a tu novia, a tus amigos. Entonces es eso lo que nosotros buscamos, romper esquemas. Entonces, pues a tu pregunta, yo creo que yo me treparía también. Cada vez que ellos se visten de chica, la palabra clave es treparse, me voy a trepar. ¿Sabes? Oiga, imagínese que yo me acuerdo de los invitados, claro. La vez pasada que estuvieron en Código, ella tenía una peluca azul, o sea, era azul divina, larguísima, y tenía un sombrero que llamaba mucho la atención y unas pestañas que eran como, haga de cuenta, de aquí a mis cejas, o sea, era impresionantemente largo, pero se veían divinas, se veían espectaculares, y aparte porque siento que eso también les da mucho poder. Obviamente llaman mucho la atención, pero eso también las hace diferentes y creo que eso es lo que tenemos que buscar, porque siempre estamos pensando en ser iguales, ¿no? Y eso no está bien. De hecho, creo que romper los esquemas y los estereotipos está muy de moda, por decirlo de alguna manera, pero siento también que ellos nos dan una enseñanza muy bonita y es aceptar lo diferente. Siento que eso también rompe esquemas, rompe la monotonía, rompe lo habitual, lo que estamos acostumbrados a hacer todo el día, que siempre es levantarnos de mal humor, ir a trabajar y ya después, no sé, acostarnos a dormir. Pero siento que ellos tienen un punto a favor y ese plus es lo que los hace grandiosos y es eso, que siempre están trepados en tacones, en unos vestidos demasiado lindos y aparte los hace ellos y es demasiado especial, creo yo. ¿Qué piensa usted? Pues yo siento que sí, que pues por ahí dicen que en la variedad está el placer. Entonces, pues digamos que en Colombia toda la cultura drag aún como que tiene mucho, mucho como recelo porque aún no es tan bien aceptada. Pero pues si no hacemos algo por cambiarlo, se pone más difícil. Entonces lo que hace MAPA es como poner ese granito de arena para que cada vez el tema sea más amplio. Aparte me parece muy chévere como todas las personificaciones que ustedes tienen. Lo que decía Emily la vez pasada, venías con el cabello azul, venías con un sombrero y hoy es completamente diferente y en todas las facetas está muy bien. Yo te quería preguntar que tú cómo ves que encaja la cultura drag en el colectivo LGBTI. Como te decía hace un momento, si bien el drag pues viene la rama del transformismo, realmente hemos dado la cara y la lucha por normalizar los derechos LGTB, ¿sabes? Realmente como tal el tema de la heteronormatividad y la endofobia dentro de la misma comunidad LGTB como que nos ha llevado también a decir que sí, él se viste de mujer, es una amiga más, es una pasivita, entonces aquí no locas, aquí no nada, y también te lo está diciendo un gay. Entonces, ¿sabes? Como que realmente el que seas un gay masculino no te hace menos gay. Entonces también como que nosotras dentro de la comunidad gay también hemos roto esquemas de eso, de que si tu pareja se quiere vestir de mujer, pues está bien, apóyalo. Pues mi pareja está acá y pues como tal, ser drag no nos ha quitado ni nos ha puesto nada en la relación. Creo que por el contrario, le ha puesto como cierto sabor o cierto picante a la cosa, ¿no? ¿Me entiendes? O sea, es como cuestión de un día, amor, tengo show, ¿qué hago? Entonces como que sale tema de conversación y eso, entonces es como muy chévere. A veces dentro de la misma comunidad no hay como travesti. Ya, punto. Pero mira, detrás de todo esto hay un ser humano. Detrás de la peluca, del maquillaje, los tacones, un ser humano con problemas, depresiones, tristezas, deudas, trabajos, estudios. Entonces, pues, hacer esto realmente ni me quita ni me pone. Sino sencillamente soy un ser humano, soy hombre, disfruto ser hombre. Pero de pronto hacer esto es un poco más liberador. Otra fase.
Exacto, es como poder explorar, ¿sabes? O sea, dentro del drag hay, como te decía ahorita, hay un montón de chicas que pues ya tienen como una estética muy marcada. Mientras hay chicas que dicen, soy bruja y tú la ves súper dark, súper góticas y, o sea, divas. Hay chicas que son dancing queen y tienen unos vestuarios hermosos, o sea, bodies llenos de lentejuela y eso. Pero yo cuando empecé a hacer drag dije como, ¿por qué me tengo que quedar con una sola estética? O sea, si ya estoy aquí montado, ¿por qué no puedo venir un día azul, de pelo azul y el otro día de pelo rosado? ¿Me entiendes? ¿Por qué no puedo ser un día una bruja y el otro día, qué sé yo, una reina de belleza? ¿Por qué no explorar conmigo mismo? Y pues otra cosa así, ¿sientes que el drag está enfocado solo a homosexuales? Para nada, mira, conozco, sí son pocos, pero sí conozco varios drag queens heterosexuales. De hecho, también hay varios casos, no locales, pero pues hay casos de matrimonios heterosexuales con hijos, toda la cosa, donde pues, el señor hace drag queen. Porque pues lo que te digo es una forma de expresión, es arte. Entonces, realmente el que te guste el maquillaje, las pelucas y demás, realmente no te hace homosexual, sencillamente es un gusto. Sí, o sea, pues yo puedo decir, yo soy gay y me gusta el fútbol. Eso no me hace heterosexual. Son sencillamente gustos. Si soy mujer biológica y mi pareja quiere hacer drag, pues ¿por qué no apoyarlo? Siento que es un tema bastante encasillado todavía y que todo el mundo como que no da, digamos que el aval para poder decir, no, está bien. Porque siento que pues todavía estamos en una sociedad demasiado conservadora, ¿no? Entonces todo lo que nos parezca diferente, pues, uy, o sea, está muy mal. Eso también es un llamado para que realmente cambiemos nuestra forma de pensar, ¿no? Siento que ahorita la sociedad es un poco más abierta a otras posibilidades que uno nunca espera como que sucedan, pero que pasan. Y la gente no puede solamente encasillarse en que tiene que ser así. Y también quería preguntarte aquí al señor, al que está aquí al lado, ¿cómo ha sido esa etapa? ¿Cómo eres tú, mejor dicho? Mucho gusto a todos. Soy Edwin Becerra. Ha sido una aventura increíble. O sea, ha sido genial porque cuando nos conocimos, yo no conocía absolutamente nada de drag. Y fue muy curioso porque él no encontraba cómo decirme. Entonces fue un día como que ya después de que había tocado el tema varias veces con cierta... Tú notas como esa pasión cuando toca un tema y dices, hey, tú eres drag, ¿cierto? Entonces lo primero que le dije fue, enséñame. Muéstrame cómo es desde tu punto de vista. Porque a ese punto, a ese momento de la historia, yo no conocía él en sí cómo era todo el tema, no sabía por qué lo hacían, no sabía cómo se desarrollaba. Ahora bien, yo vengo de un ambiente bastante religioso. Entonces fue asimilar muchas cosas y aprendí a que ser diferente está bien. Sí me costó un poco cómo cambiar el chip, pero pueden catalizar muchas emociones a través de eso. Entonces ha sido pasar tardes y noches haciendo trajes, montar escenas, discutir el por qué se hace. Ha sido una experiencia increíble. Nos ha llevado a mí, por ejemplo, me permitió cambiar mucho en mi vida. Me permitió como, venga, tengo talentos que les pueden servir. No solo es que ellos lo hagan, sino muchas personas exteriores podemos apoyar su arte de diferentes maneras. Entonces, que si alguien sabe hacer vestidos, que si alguien sabe hacer producciones, que si alguien... Porque son muchas las cosas que necesitan. Es un arte que necesita de todo. Desde productos de maquillaje, decoraciones. Entonces, uno como exterior también puede apoyarlos y puede aprender muchísimo de ellos. Entonces ha sido una experiencia increíble verlo evolucionar, poder participar en ese arte y poder como llevar ese mensaje a todos, desde la comunidad LGBT y a la persona a pie en la calle, de que venga, se puede ser diferente y no está mal, se pueden romper los esquemas y no está mal. ¿Cómo lo ve, Honda? Pues es que me parece como muy bonito pues la relación que ustedes tienen y en donde tú lo apoyas un montón en muchas cosas, en cosas como maquillaje, coreografías y demás, que pues yo siento que una de las cosas más importantes pues en pareja es como el apoyo. No solo eso, la complicidad. Tenía que decirlo, pero sí, o sea, la complicidad que uno genera con la otra persona tiene que ser bastante como para... Digamos, él descubrió que tiene talentos que le pueden servir a la carrera que tiene esta mujer. O sea, es impresionante como absolutamente todo lo que puede llegar a ser una relación en cuanto a el apoyo, claro, en cuanto a la complicidad y en cuanto a todo lo que son como personas, ¿no? O sea, cómo puede uno redescubrirse mediante otra persona totalmente distinta. Y es también como, según lo que vi, todos los aportes que el mundo drag ha hecho en ti. Entonces no es solo como que tú le ayudes, sino
va también en dirección contraria y te ayuda a crecer como persona, a ver las cosas de una manera diferente, como ese pensamiento conservador que aunque es difícil romper, se puede y se está haciendo. Yo también quería preguntarle a Mapa que nos explique un poco de pantomima. Y para aportarte a lo que acabas de decir, la gente cuando no conoce algo lo juzga. Miedo, cuando la gente sabe qué es, se abren. O sea, tú ves la expresión de la gente en la cara cuando, uy, pero cuando tú le dices, no, es que hacen esto, ¿sabes cuántas puertas he tocado? Demasiadas. Bueno, está bien. Quiero verlos, quiero tenerlos en mi lugar, quiero abrirte mi espacio. Entonces, muchas cosas también cambian en cuanto a buscar DJs, ¿sabes? Y pantomima nace a raíz de Mascaradas para darle una oportunidad también a unas secuencia de un trabajo. Yo cuento historias, yo soy un fotógrafo que se esfuerza por la persona, el objeto o lo que le haga foto, me inspire algo, cuente algo, deje algo. Yo me acostumbré a trabajar así desde el mundo del arte. Todo tiene un concepto, todo tiene una idea, una razón de ser. Yo vivo al frente de unas casas divinas, en la 64 con séptima, que son antiguas, eran unas casas quintas con una historia tremendísima. Y dije, quiero montar a los drag ahí. Quiero que nazca ahí. Entonces, los monté un día, entre semana, fuimos, hicimos una sesión divina de fotos en esas casas, porque a pesar de muchas cosas, nosotros a veces pasamos los lugares desapercibidos. Tú pasas por el mismo lugar 5 veces y a veces ni lo observas ni lo miras. Nosotros estamos sesgados a la presión, al tiempo, a todo, a que estás de afán todo el tiempo. Entonces, muchas personas, fotógrafos, a los que les he pedido su opinión, maestros en la fotografía, me han dicho, oye, nunca había visto esa casa. Cuando veo un drag ahí, o una modelo, lo que sea. Entonces ya eso es algo muy importante para mí como fotógrafo, para el lugar, para la zona. Entonces, es eso lo que quería como marcar con Pantomima, que fuera una secuencia. Este proyecto no es un proyecto de 1 o 2 exposiciones. Yo quiero llegar a hacer un calendario con ellos. Ya no voy a venir con dulcecitos. Entonces, quiero hacer un calendario también para que ellos se vean mes a mes del próximo año 2021. Y eso es enriquecedor, ¿sabes? Es enriquecedor tener un proyecto que tenga un concepto, que tenga una razón de ser, porque eso te aterriza. No es fácil, pero ay, yo lo disfruto, a mí me gusta la adrenalina, literal. Yo también quiero resaltar la manera como ella habla de su proyecto, ¿no? Es demasiado interesante cómo le brillan esos ojos al hablar de sus drag, y aparte porque se apropia del concepto que ella misma como que planteó. Pero también quería preguntarte, digamos, cómo ha sido todo ese proceso en las bajas, en las altas, en absolutamente todo, cómo ha sido ese apoyo de absolutamente todas las personas que están realmente para ti, para hacer todo el proyecto, cómo fue que creció, cómo fue que se dio, digamos, para este jueves, la próxima exposición, pero quisiera que nos contaras un poquito cómo ha sido ese detrás de bambalinas. Fuerte. Fuerte, quiero llamarlo fuerte porque hay muchas cosas. He tenido apoyos gigantescos, ¿sabes? Esto también nació por un referente fotográfico que tengo que se llama Manu Mojito. Él es un artista, él es una persona en la que yo me refugié este año y le dije, quiero fotografiarte antes de que te vayas para México. Él cambió muchas cosas y hace un tema muy enriquecedor, no solo con la cultura drag, sino con la cultura LGBT. Entonces, pensar, adecuar todo ha sido también una forma de saber quién está contigo. Ya no está el tema de las reuniones con los amigos, no, es la vida real, es tu proyecto, son tus cosas. He tenido ayudas, todos mis flyers me los han ayudado a hacer mis amigos. Steven, Jonathan, los otros demás, drag, todo mundo, Marcela, que es la persona que me acompaña siempre para desarrollar cualquier cosa. Mucha gente me ha ayudado. Yo he caído en un error que me acabo de dar cuenta, y es que no estoy sola,
Los tengo a ustedes también, que abren estos espacios tan maravillosos para que uno diga, fue pucha, voy a tener visibilidad, que es lo que buscamos. No es fácil convocar gente. Así no lo quiera ver, pero del arte y del amor nadie vive. Hay que sacar algo y hay que ganar algo. Es lo que yo quiero lograr con Pantomima. He ganado mucha gente y muchas cosas bonitas. Por eso yo creo que me ha ido, a pesar de que pasen cosas, siempre hay luz. Entonces estoy muy emocionada, realmente estoy muy agradecida con todos. Y de verdad los espero con los brazos abiertos, con el collar ahí neón que tienen. Entonces los espero que vivan una aventura, se tomen un cóctel, disfruten el show. Es un lugar también grande, espacioso, 54 con séptimo. Se llama Spillhouse, pues los esperaría. Quería preguntar precios. Va a ser un show espectacular, se nota. La esperamos con todas las ansias del mundo, entonces taquillería. Pues cuestan 15 mil pesos la entrada, incluye un cóctel y una experiencia. Toda la actitud de ellos, los aportes van a ir netamente para ellos. Nosotros estamos intentando buscar también patrocinios de maquilladores, de gente que también nos ayude, que diga, hey, les vamos a regalar escarcha, 20 escarchas para los, ¿sabes? Como cosas muy, muy básicas que ellos pueden llegar a necesitar. Y sacar también los costos de producción, todo lo que conlleva hacer un evento. Pero entonces básicamente es para ellos, para el bar también, para darle visibilidad, porque todo es una ayuda. Entonces el bar también es nuevo, entonces la idea es que la gente lo conozca. Los DJs también, algunos son de nombre, otros están empezando. Entonces también es muy bonito cada uno apoyarnos como un colectivo, pero todavía no somos un colectivo. Pues me alegra mucho tenerlos acá, realmente fue una experiencia bastante gratificante y esperamos que les vaya muy bien en el próximo evento que tienen. Obviamente les deseamos lo mejor, esperamos estar ahí como Código Urbano. Siempre me ha llamado mucho la atención y espero realmente asistir. Nos faltó la hora. 7 de la noche, se abren las puertas hasta las 2 o 3 de la mañana, vamos a ver hasta qué hora nos da, hasta donde el cuerpo aguante. Voy a tener un show performance a las 9 de la noche, quizás van a ser 2, también depende de cuántos drag voy a montar en el performance. Hay momentos de ensayo, ellos tienen que ir a mirar el lugar y cosas de producción, entonces a las 7 de la noche los espero. Bueno, en verdad muchas gracias por venir, por tomarse el tiempo de llegar hasta aquí y contarnos un poco del mundo drag, que en serio aporta a eliminar muchas taras. No sé si quieran de pronto darnos sus redes sociales para que pues el tema de que sea más visible todo. Bueno, en Instagram me encuentran con Dede Drama, así como con M de mamá, con P de papá, con Dede Drama, así. Y nada, aprovecho aquí para también darles las gracias, como dice al comienzo, es muy grato para nosotras tener un lugar donde poder hablar y poder desahogarnos y poder hacer catarsis de todo lo que nos agobia de esto, pero en serio, muchísimas gracias. Bueno, ahí me encuentran como Edwin Suárez en Facebook y en Instagram. Estamos preparando muchas sorpresas. Ha sido toda una aventura preparar todo y en serio los esperamos. El performance va unido a las sensaciones. Vamos a despertar sensaciones. El performance es neón, se me olvidó decir. El tema de que veas el neón en la noche no es igual que lo veas de día. Entonces todo tiene una razón de ser. A ver, estoy como mapa.lol, Mapa López en Facebook. Pronto mejoraré el nombre. Muchas gracias por todo, por la oportunidad, a Drama por su maquillaje, por su dedicación y su disposición y por quedar tan guapa siempre. A Edwin siempre, porque es mi mano derecha en toda la producción, y Marce. Bueno, como dice Julián, el tiempo en radio siempre es muy corto. Muchas gracias por venir y de todas maneras el próximo jueves también nos vemos acá en Código Urbano. No sé si Emily quieras terminar. Realmente es como una invitación para que vayamos, para que los acompañemos y para que todos nuestros oyentes realmente se den la oportunidad de conocer lo que es un show drag, porque siento que eso es lo más importante, darse la oportunidad de conocerlos, porque siento que tienen una energía maravillosa y que absolutamente todo lo que conlleva esto pues va a ser muy fructuoso, ¿no? Entonces allá nos veremos, espero realmente asistir y poder acompañarlos, porque de verdad no me puedo morir sin ir. No, ¿cómo así? Tienes que ir. Bueno, entonces ya por hoy el programa se acaba, tristemente. Gracias a todos los oyentes por estar súper pegados con Código Urbano y el próximo jueves muy pegados otra vez. Chao.